Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video y hoy es un video muy especial porque nos vinimos de viaje, pero no me vine sola. Bueno, como pueden ver, acá está Meli, que no sé qué está queriendo robarme. ¡Deja mi helado! ¡Ay, me chupó el helado, qué horrible! Estamos con Meli, con Dani y con Agus. ¡No! ¡Ay, yo me lo tenía que comer! Y me arrancó un pedazo. Agus, dale, eso es lo que falta. Mi helado ya es del pueblo, lo van a comer todo menos yo. Bueno, ¿cómo pueden? Estamos los cuatro juntos, pero no estamos en Buenos Aires, o sí, en la provincia de Buenos Aires, pero no en la ciudad, porque estamos en Mar del Plata. Nos vinimos para hacer un show y nos quedamos para tener unas mini vacaciones. Y lo interesante de esto es que Dani nunca vino al mar argentino. Mírenlo ahí comiendo helado, después de haberse comido parte de mi helado. Dani nunca vino al mar argentino. Hoy el día no es el mejor, está un poco nublado, pero vamos a ir y lo vamos a llevar para que se meta en el agua. Él no está acostumbrado a lo que es este mar, porque él está acostumbrado al mar azul de Mallorca. Así que vamos a ver su reacción cuando se meta al mar. Dani decía que en España había mucha gente en las playas de Mallorca. No tiene nada que ver. ¿Qué pensás de esto? Que aquí tiras una aguja y se pinchan ocho. Y hemos venido en un mal día. Sí, en un día de que no hay sol, como pueden ver, está todo nublado. Siempre triunfando, venimos días que hay niebla. Sol. ¡Pará, pará! ¡Está saliendo un poco el sol! No lo puedo creer. Vamos a enterrar la vida. Vamos a ir enterrada. ¡Vamos! Ay, ya, me está destapando los piecitos. Solo hasta la... ¿Vos? ¿Hasta dónde? Hasta acá. No, y si la enterramos, todo mejor. Hasta ahí. Mira, enterrada está más guapa. No, 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 hija. ¡No! Y la cara, no. No, no. Todavía les quedo un poquitito. Soy una sirenita enterrada. ¡Ey! ¡Te fuiste de más! Bueno, me parece que ahí va a estar bien, ¿eh? Chicos, es el único día que vinimos a la playa de todos los días que estuvimos acá. Miren cómo está. Es que no solo está nublado. Se acaba de ver un relámpago atrás nuestro. Hace frío. Meli, ¿te metes al mar? No. La cara. No. Yo quería, pero no. A ver esa cara. Hello darkness, my old friend. Pero arena, ¿por qué me tiras arena? ¿Sí? No, no empieces una guerra de arena que no puedes terminar. ¡Oh! ¡Oh! La dejé tonta con eso. ¡Salí! Está a punto de llover. Mira, si tú te metes al agua, yo me meto. No tengo ningún problema. Primera vez en Argentina. Agua fría y a punto de llover. Yo me meto, no tengo problema. La voz medio tomada y él quiere meterse al agua. No, ella me ha dicho, métete al agua, es una apuesta. Y yo le he dicho, 80.000 likes por meterme al agua. Mira, apunta para allá. ¿Has visto? Es que no. Se llama maltrato. Por favor, apúrense que la camarógrafa tiene frío. ¡Ay! ¿Y se metió? Sí. El mar hace así. De repente estás metido por la rodilla y de repente te tapas a la barra. ¡Dani! Hace frío. Chicos, es una exagerada. Chicos, fijaos el día que está haciendo. Madre mía, parece que se va a venir aquí un tornado. Y nuestro hotel es de papel. Sí, yo diría que tenemos que escaparnos de la playa lo antes posible. O sea, mientras sea posible. Porque eso que viene allá no es normal. No, es que parece una mezcla entre una sola nube o el tormentón de la vida. Chicos, fijaos en esto. La gente corriendo porque se largó a llover con todo. Es que además, cuando estás en la playa, si se larga una tormenta eléctrica, tenés posibilidad de que caigan rayos. Entonces estábamos... Ojalá te cayese uno. Mira, me peinaría un poco. No, 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 mirá eso. Se está largando con todo, chicos. Y yo usaba esto. No. Y hay un viento. Qué buen día de playa que elegimos, ¿eh? La no, verdad. Fijaos, fijaos, fijaos. Chicos, este team triunfa siempre. Arre, que está volando todo. Todo está volando. Se nos vuelan las pelucas. No, fijaos en esto. No, no. Se nos va a llover con todo. Se nos podemos quedar acá abajo durante unos 8 años. Estamos a dos cuadras. Estamos a dos cuadras. Sí, pero si okay. Hay que yo ir así. Bueno, chicos, mejor vayamos corriendo. Mostrá desde afuera cómo sigue lloviendo. No abras, que nos mojamos todos. Está y de hecho acaba de aparecer un relámpago por ahí. ¡Hey! El peor día para ir a la playa es el que elegimos nosotros cuatro para ir. Somos unos genios. Bueno chicos, como pueden ver, hoy no fue nuestro día. El único día que quisimos ir a la playa nos pasó eso. Fue como cuando fui a Londres para ver el Big Ben. Y el Big Ben
estaba en yo creo que eres. Yo creo que soy yo que tengo un poco de mala suerte, sí. ¿No? Sí. O sea, ya a estas alturas soy yo. ¿Qué estás haciendo con el señor Pato? Me estoy durmiendo. Lo abraza, bueno, al menos lo abraza, lo quiere. Así que bueno, después de eso, ¿qué hicimos, Meli? Contá qué hicimos. Fuimos a comer y yo ahora me voy a dormir porque tengo sueño. Tiene cara de pocos amigos de tipo, por favor, no me molesten más, quiero dormir. Así que bueno, terminó el día para nosotros. No pudimos hacer mucho más después de la lluvia, más que ir a comer. ¡Maldita lluvia! Sí, nos arruinó el día de playa. Pero bueno, así que hasta acá vamos a llegar, chicos. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar muchos likes para más videos en este viaje que estamos haciendo los cuatro juntos. Así que si les gustó, no olviden dejar like, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos. Y recuerden que tienen el canal de los tres en la descripción. Así que pasen, suscríbanse y será hasta la próxima. ¡Chau! ¡Ay, mi pelo!